Enrique VIII tuvo 6 esposas. Catalina de Aragón fue la primera. Pero su historia no ofrece un alto interés. Era una mujer respetable y Enrique se divorció de ella. Luego se casó con Ana Bolena. Este matrimonio resultó un fracaso, aunque no por la misma razón. ¿Con que esta es la cama del rey? Sí, y no hace mucho tiempo que se ha levantado. Ay, me pregunto qué aspecto tendrá acostada. Nunca lo sabréis. No debéis ser tan mal pensada, ¿verdad, señora Bars? Claro que no. Tenéis tantas oportunidades como cualquiera si el rey tiene un buen día. Yo no quería decir eso, nunca pensé... ¿Lo decís de verdad? Jovencitas, no habéis venido aquí para reñir, sino para poneros a trabajar. Vamos, hacedlo bien si no queréis que me enfade. Apresuraos. Vamos, vamos. ¿Dónde nos ponemos? Y no habléis demasiado. Estás con que sois a trabajar. ¿Qué me hacéis la luego? Ana Bolena morirá hoy por la mañana. Jane Seymour ocupará su lugar esta noche. ¡Qué suerte! ¿Para cuál de las dos? Me pregunto yo. Ponte aquí, ven. Pobre Ana Bolena. Lo siento mucho por ella. Disculpe, señora, ¿le importaría quitarse el sombrero? No vemos el patíbulo. Muchas gracias. ¿Pensáis que era culpable? ¿Sus amantes confesaron? Bajo tortura. Tan inocente es como vos o como yo. Gracias por el cumplido. Muere para que el rey pueda casarse con Jane Seymour. Sí, por eso dicen, decapitar y cambiar. No digáis eso, no tiene gracia. El otro espejo, por favor, Lady Marsbury. Sujetará la redecilla en mi pelo cuando corten mi cabeza. Sí. Qué lástima perder una cabeza como esta. Creo que encontrarán fácilmente un apodo para mí. Entre las reinas de Inglaterra yo seré Anna Sandstedt. O mejor, Ana perdió su cabeza.
Es toda una cuchilla apropiada para un rey. O en este caso, para una reina, en ese par. No es apropiado para nuestra reina. No, ¿por qué no? ¿Acaso no es una reina inglesa? ¿Qué hay de malo en el acero inglés? Y aún hay más. ¿Qué tiene de malo un verdugo inglés? Ah, os referís a vos. ¿Por qué no? ¿Es que no fui bueno decapitando a los 5 amantes de la reina? Entonces, ¿por qué han hecho llamar a un verdugo de Calais? Os lo diré. No, os lo diré yo. Algo que no se puede consentir, estando como están sin trabajo la mitad de los verdugos ingleses. ¿Y por qué están sin trabajo? Porque solo sirven para cortar los cuellos de sus compatriotas con el hacha de un carnicero. Pero el cuello de una mujer, el cuello de una reina, eso exige tacto, delicadeza, caballerosidad. En una palabra, un francés. A mí se me ocurriría otra palabra. Jane Seymour entre todas las demás. ¿Qué habrá visto el rey en ella? Que es muy dulce. Sí, pero ¿le gusta al rey una miel tan pegajosa? Escuchad, ¿no ha sido el cañón? ¿Qué cañón? ¿Van a disparar un cañón? Cuando caiga la cabeza de Ana Bolena será disparado desde la torre. Otro desde Westminster y un tercero desde Richmond. Así el rey sabrá cuándo puede casarse con Jane. ¡Qué hermoso, ¿verdad? Se corta una cabeza, ¡pam! Y todos tan felices. Catalina. Si el rey no fuera rey, ¿cómo lo llamaríais? ¿Cómo lo llamaríais vos? Yo os lo diré. No, decídmelo a mí. Si yo no fuera rey, ¿qué pasaría? Muy bien, señoras. Venid aquí. Miradme. ¿Cómo me llamaríais? Os llamaría Majestad. ¿Un hombre? Eso es lo que soy y me alegro. Y puede que algún día vos también os alegréis. ¿Os ruborizáis? Debéis ser nueva en la corte. ¿Cómo os llamáis? Catalina Howard. Para servir a vuestra majestad. Me complace, Catalina. Y me complacéis. Inglaterra fuera tan rica como Portugal o tan grande como España, tendríais razón. Pero esta isla de 3 millones de almas no puede enfrentarse a toda Europa. Una sabia diplomacia, Majestad. Iros al diablo con la diplomacia, Cromwell. Soy inglés y no puedo decir una cosa y dar a entender otra. Lo que debo hacer es construir barcos, barcos y más barcos. ¿Duplicar la flota? Triplicarla. Fortificar Dover. Dominar el mar. Pero hacerlo nos costará dinero, Majestad. Y no hacerlo nos costará Inglaterra. Thomas Culpeper, ¿queréis ver qué ha sido de la reina? Dispararon un cañón desde la torre, Majestad. ¡Necio! No me estaba refiriendo a eso. ¿Queréis ver si Lady Jane está preparada? Y ahora vuestro tocado, señora. Oh, sí. Decidme, ¿cuál me pondré? ¿El de terciopelo o la guirnalda de perlas? El terciopelo es la guirnalda. El rey desea saber si estáis preparada. ¿Oí, señora? Es que no sé si ponerme las perlas o el de... Ya sé, se lo preguntaré al rey. ¿Cromwell? Gastamos dinero, no tiene importancia. Tenemos que conseguirlo, cueste lo que cueste. ¿Me oís bien? Enrique.
¿Qué es lo que pasa? Estamos tratando asuntos de Estado. Oh, lo siento. Esto es muy importante. Enrique, ¿cuál debo ponerme? Señor arzobispo, ¿queréis aguardarnos en la capilla? Enrique, no habéis dicho ni una palabra sobre mi vestido de novia. ¿No os gusta? Tiene 21 botones. Uno por cada año de mi vida. ¿Y nos encanta la espalda? La espalda es maravillosa. En serio, ¿cuál me pongo? Perlas para una perla. Y ahora vamos ya y ponéosla. El obispo espera. ¡Howard! ¡Mi sombrero! Me han dicho que el verdugo es muy bueno. Así es. No os hará daño, señora. Todo acabará en un segundo. Mi cuello es tan pequeño, ¿verdad? Bien, Thomas, ¿qué opináis de la nueva reina? Es maravillosa, Majestad. ¿Hermosa? Encantadora. ¿También inteligente? Un prodigio de sentido común, Majestad. ¡Mentiroso! No, Thomas, no es inteligente, gracias a Dios. Mi primera esposa era inteligente, la segunda era ambiciosa, la tercera... Thomas, si queréis ser feliz en vuestro matrimonio, casaos con una muchacha como mi pequeña Jane. Casaos con una mujer estúpida. Qué día tan hermoso. ¡Qué día tan hermoso! Bueno, hay que reconocer que ha muerto como una reina. Sí. ¿Y esa túnica? ¿No era divina? ¿Ah, sí? No me di cuenta. No, claro que no. Tampoco te has dado cuenta que hace un año que no tengo un vestido nuevo. De acuerdo. Te compraré una para tu ejecución. Caballeros, damas, señoras, señores... Reverencias al rey, su alteza real, por la gracia de Dios Enrique VIII de Inglaterra y Francia y señor de Irlanda. Jane.
¿Calentadores? Calentadores. Calentadores. Agua de rosas. Agua de rosas. Agua de rosas. ¿Oficial? ¿Qué es esto? Nadie puede acercarse al lecho de bodas del rey una vez que ha sido preparado. Pero aún no ha sido preparado. ¿Y qué suponéis que he estado haciendo durante esta última hora? Admirando vuestra embarada figura en el espejo. Sujetad vuestra lengua. Salid de aquí, buena mujer. ¿A quién llamáis buena mujer? Bonito nombre para alguien que lleva 40 años con el rey. Bonito o no, no podéis estar aquí. ¿Qué es lo que queréis? ¿No habéis oído hablar de mis encantos? Oh, vuestros encantos. No, no me refiero a los encantos del rostro y de la figura, sino a los encantos de la magia. Oh, magia. Sí, magia para ponerla bajo la almohada del rey y asegurar que tenga un hijo. Ah, esas cosas surten efecto por azar. El príncipe de Gales no puede dejarse al azar. ¿Y cómo puedo saber que no tramáis algo? ¿Yo? ¿Atentar contra el rey que le crié desde su nacimiento? Ya está. Ya veréis. Será un varón. Oh. Chiquitín. Ay, qué bonito es él. Vamos. Vamos, calla. No llores, no llores. Así. Ay, qué bonito es. Chiquitín. He enviado un jinete veloz en busca del rey y mensajeros por todas partes con la noticia. Tiene por un ducado. ¿Qué quieres? Majestad, es un varón. ¿Qué? ¡Es un varón, caballeros! ¡Caballeros, es un varón! ¡Viva Regales! ¿Dónde está el niño? Ha muerto. El príncipe está vivo, majestad. Pero la reina ha muerto. Pobre pequeña Jane. Dios dé eterno descanso a su alma. ¿Dónde está el príncipe? Algún día gobernarás Inglaterra. Una Inglaterra más grande que la mía. Si eres lo suficientemente fuerte para empuñar el cetro. Hola. ¿Ves? Aquí está.
Bien hecho, mi pequeño príncipe. Bien hecho. Has venido al mundo entre lágrimas de crueldad y dolor. Y por el mismo camino alcanzarás el trono. Y solo por ese camino lo conservarás. Ríes, ¿verdad? Ríe mientras puedas. Porque el trono de Inglaterra no es cosa de risa, ¿no? Miradlo, el pobre ángel. Tomándolo todo como un verdadero cristiano. Es vuestro vivo retrato de cuando erais un niño. ¿Sí? Sí. Pobre cordero. No, dejaos de tonterías y no pongáis vuestra gran barba en su pequeña cara. Le estáis asustando. Es que no lo veis. Vamos, fuera, fuera de aquí. ¡Salid, salid! Miradlo, es un encanto. Es el vivo retrato de su padre. Sí. Tiene los mismos ojos, sus mismas manos. Y el mismo. Por favor, delante del niño no. ¿Creéis que se volverá a casar? ¿Quién? El rey. No lo creo. Tres fracasos le habrán convencido de que no sirve para casado. No fue culpa de ellas. La mujer adecuada aún podría hacerle feliz. Todas las mujeres se consideran la esposa adecuada para el marido de otra mujer. Podría elegir a una dama de la corte. Ya he elegido a muchas, por un día o como mucho por una semana. Lady Bassett es un milagro. Le dura desde hace 10 días y aún no se ha cansado. Entonces podría casarse con ella. ¿Cómo? ¿Con Lady Bassett? Oh, mi querida Katy. Muy bonito. Sacar al niño con la cabeza descubierta, expuesto a los rayos del sol. Ven, ven, cariño, ven con quien te quiere. ¿Habéis perdido el juicio para tratarle así? Nunca pensé que... ¿Nunca pensasteis? ¿Para qué sirve el cerebro sino para pensar? Pero no, tenéis que pavonearos entre las frivolidades del amor con mi pobre niño, molesto en vuestros brazos. Tu pobre niño es mi hijo. Vuestro hijo, mi niño. Ay, bonito mío, chiquitín. Bien, 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 bien. Catalina, sois muy hermosa. Guardad vuestros halagos para las damas de la corte. ¿Hay alguna dama en la corte con esos ojos? Con manos tan suaves, con vuestra figura, con una boca tan perfectamente dibujada. ¡Tom! ¿Qué hacéis? ¿Estáis loco? Sí, lo estoy. Algún día amaréis un poco a quien os ama tanto. Algún día. ¿Quién sabe lo que la vida puede depararme? Tal vez una corona. ¿Lo decís en serio? Cosas más extrañas han ocurrido. En sueños. Sueños que a veces se convierten en realidad. ¿Y si conseguís vuestra corona, merecerá la pena sin amor? El amor no lo es todo en el mundo. Lo es, pero no es nada. Un momento, majestad. Mantenéis muy bien vuestro cabello, majestad. Acabo de ver a su alteza el príncipe de Gales paseando con su nodriza. Algún día tendrá una hermosa cabeza, si vive para disfrutarla. ¿Por qué no va a vivir? Por ninguna razón, majestad, por ninguna razón. Esperemos que florezca siendo como es el único, por lo menos de momento. ¿Qué quieres decir con de momento? Como dije en la reunión de la Corporación de Barberos, tener una familia es igual que afeitarse. Cuando uno empieza ya no se puede dejar a medias. ¿Estás intentando sugerirme que debería casarme otra vez? Eso es lo que pensamos, majestad. ¡Fuera de aquí! Casarme otra vez. Volver a casarme. ¡Fuera! ¿Será mejor que la cena sea buena esta noche o alguien pagará las consecuencias? Que Dios se apiade de nosotros. ¿Está el rey de mal humor otra vez? Tan malo como el demonio. Le han insinuado que se vuelva a casar. Pobrecillo.
Sí, el matrimonio es como la pastelería. Uno debe nacer para ello. Más bien como uno de esos guisos franceses. Nunca sabes lo que te toca hasta que es demasiado tarde. Sin embargo, un hombre debe procurar tener otro hijo o más si es rey. ¿No, esposa mía? Sí, marido. Incluso si no es rey también. ¿Esto le llamáis capón? Miradlo bien. Todo brasa, sin ninguna sustancia. Se parece a uno de los discursos de Cromwell. Igual de difícil de tragar. Demasiados cocineros, ese es el problema. Tanto arriba como abajo. Casarme otra vez. Engendrar más hijos. A ver, los postres. Ya no hay ninguna delicadeza. Ningún miramiento para nadie. El refinamiento es cosa del pasado. Los modales han muerto. Y vos, Cromwell, decid a mi leal corporación de barberos que se ocupe de sus asuntos y que dejen los míos. Soy el rey o un toro semental. ¿Estáis todos mudos? ¿O es que no sabéis hablar? ¿Es que no hay cantantes en la corte? Si os complace, majestad, yo cantaré para vos. ¿Qué vais a cantar? Lo que deseéis, majestad, si conozco la canción. ¿Conocéis qué puedo hacer para el amor? Sí, claro. ¿Buena música? Sí, y hermosa letra. ¿Sabíais que compuse ambas cosas? ¿Cómo no iba a saberlo? Es mi canción favorita. Escuchémosla. Fast.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama, Thomas? Catalina Howard, majestad. Ah, ya recuerdo. De modo, Cromwell, que queréis que contraiga matrimonio por cuarta vez. Majestad, si quisierais tomarlo en consideración. ¿En consideración? Lo consideraría la victoria del optimismo sobre la experiencia. Necesitamos más herederos. Ya os he dado 3, 2 hijas y 1 hijo. Os concedo que las hijas prometen poco. Mary quizá llegue a ser juiciosa, pero Isabel nunca aprenderá a gobernar más que una cocina. Ay, pero el muchacho es mi segundo yo. Cierto, pero un tercer vos o incluso un cuarto nos daría más seguridad a todos. ¿Cuál es vuestro proyecto? La duquesa de Cleves. ¿Tenéis un retrato suyo? No. Enviad a Holbein para que la pinte. Y a Peinol para vigilar a Holbein. ¿Vuestra majestad no confía en los pintores alemanes? Sí, pero desconfío de la belleza alemana. ¡Peinol! Majestad. Quiero que vayáis a Cleves. Tal vez me case con la duquesa. No me casaré con vuestro rey. No lo haré. No lo haré y no lo haré. ¿Pero por qué? No hay princesa en Europa que no se muestre ansiosa de esa unión. ¿Con ese barba azul? Princesa. ¿Qué otra cosa es? Se divorció de su primera esposa. A la segunda le cortó la cabeza y la tercera murió. Una bella perspectiva para el futuro. Pero ese no va a ser el de Ana de Cleves. Podéis decírselo. Como gustéis, princesa. ¿Y por qué, princesa? Anoche me llamabais Ana. Anoche lo olvidé todo. Hoy... Hoy olvidadlo todo, pero anoche no. ¿Cómo puedo pintar a su alteza si no se sienta? Cuando la luz es buena, está siempre en el jardín con maese Peinol. Naturalmente. Él habla con su lengua, pero también con sus ojos, ¿sabéis? Hasta que él vino, ella no quería saber nada de este matrimonio, pero ahora todo va bien. Eso creo. ¿Verdad? El matrimonio tal vez, pero ¿y el retrato? Oh, tened paciencia. La haré venir enseguida. Su Alteza el Duque desea que vayáis inmediatamente. Aquí está. Sentaos ahí. Como gustéis. Alteza, perdonadme, pero si el rey tuviera que veros con esa cara, en nada favorecería el matrimonio. ¿Creéis que mi cara es fea? Solo si vuestra alteza quiere ponerla. La obra maestra de Holbein. ¿El original está todavía en Calais? Temerosa de la tormenta en el canal.
¿Qué pensáis de ella? Encantadora, majestad. Estaba precisamente diciendo, majestad, que qué rostro. Sí. Sí, está bien, está muy bien. Catalina. ¿Qué opináis de la nueva reina? Lamentamos que Lady Ana no pueda atravesar el canal. Sí, yo también lo lamento. Soy un hombre solitario. ¿Cuándo cantaréis para mí? En el momento que vuestra majestad lo ordene. En vuestros aposentos. No es el lugar adecuado para cantar. Allí estaré, a las 11 en punto. No me verá ni un alma. Catalina, ¿qué os estaba diciendo? ¿Quién? El rey. Nada. Os estaba mirando. Oh, ¿espiando? No, solo cuando veo que no sabéis comportaros. Cuando veáis que es así, decidme, ¿lo queréis? Mientras tanto, os ruego que no lo hagáis. Catalina. Por favor, estropeáis mi vestido. ¡La guardia del rey! ¡La guardia del rey! ¡La guardia del rey! ¡La guardia del rey! Enrique. ¿Qué Enrique? El rey. Oh, el rey. No, el hombre. Abre la puerta. No es tarde para que una doncella abra su puerta a un hombre. Vamos, abre la puerta. ¿Es una orden? Sí. Al rey, entonces. No al hombre. No hagas eso. Dejaré afuera mi corona. ¿La habéis dejado afuera con mi reputación? Oh, Catalina, nadie me ha visto, te lo juro. No puedes olvidar la corona, el rey y todo lo demás. Me dijiste una vez que era un hombre. ¿Qué me dirías si yo fuera el rey? Salid de mi habitación. ¿Qué? Eso es lo que os diría. Si no fuerais el rey, pero como lo sois, espero vuestras órdenes. ¿Ordenar? ¿Es harto penoso en el amor? ¿Amor? ¿Quién está enamorado? Yo de ti. Amor eterno. Desde ayer hasta mañana por la mañana. Cuando digo amor, quiero decir amor. No podrías amarme, Catalina. No puedo amar a un hombre que tiene esposa. ¿Qué esposa? ¿Qué dices? Ana de Cleves. Esa mujer es una imagen, un retrato, nada más. No, majestad, es mucho más que eso. ¿Dónde está el rey? ¿Lo sabéis? No lo sé ni me importa. Estáis borracho. La duquesa de Cleves ha cruzado el canal y va camino de Rochester. Encontrad al rey enseguida. Eso es imposible, señor. ¿Por qué?
Yo encontraré al rey, señor. Yo se lo diré. Todavía me tienes miedo, Catalina mía. ¿A vos? No. ¿De qué tienes miedo, pues? De mí misma, tal vez. ¿Quién es? Un mensaje para el rey. Grandes noticias, Majestad. La duquesa Ana de Cleves ha cruzado el canal y se dirige a Rochester. Uf. Maravillosas noticias. Teníais razón, Catalina. Parece que es mucho más que un retrato. Es, como dirías, un bonito embrollo. Estar enamorada de un hombre y tener que casarse con otro. Lo sé. ¿Qué ocurriría si el rey lo averiguara? Moriríamos. Pero no me importa. Oh, pero a mí sí. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Nada. ¿No es propio de un hombre estar muerto antes de que le maten? Siempre hay una salida. ¿Pero cuál? No lo sé. Pero la encontraré. Buenos días, señor obispo. ¿Cómo está la princesa? Esperando a vuestra majestad. Una de vosotras no será la princesa, supongo. ¡Oh, no! Ah, menos mal. Bienvenida a Inglaterra. Creo que habéis tenido una mala travesía. Sí, el viento ha sido terriblemente fuerte. Perdonadme. Os ruego que aceptéis mis disculpas. No ha sido culpa vuestra que la mar estuviera alborotada. No obstante, lamento mucho los inconvenientes que os haya podido causar. Oh, por favor, tan solo las olas llegaban hasta lo alto de las escaleras. Lo siento. Nuestro canal puede ser muy bravo. Cuando no está en calma. Sí, sí. Permitidme expresar la esperanza de que un corto descanso os haga recobrar la calma, Majestad. Gracias, espero también poder comer pronto. Sin duda, tenéis vuestro permiso para retiraros. Gracias. ¿Vos? Así que esta es vuestra idea de una mujer bonita, ¿no? Tiene un rostro como el de... Y yo que nunca había mirado a... ¿Qué voy a hacer con ella? Yo creí lo que me dijeron, Majestad. ¿De veras? Gracias. Está bien para vos que no tenéis que casaros con ella. ¿Qué queréis que haga entonces, Majestad? Remitirla a su país. Eso significaría la guerra, con toda Europa en contra nuestra.
Este matrimonio debe seguir adelante. De acuerdo. Que Dios os ayude, Cromwell. Os digo que el lecho nupcial está preparado. ¡Fuera de aquí! ¡No me iré, no me iré, no me iré! Estoy aquí en representación del rey. Y yo del duque de York. ¿El duque de York? Pero si no tenemos duque de York. No, pero lo tendréis en cuanto mi encantamiento haya hecho su trabajo. ¿Otro encantamiento? No, el mismo que le dio a Inglaterra el príncipe de Gales. Uf, eso fue obra del rey. No lo fue. ¿Acaso tuvo el rey un hijo con su primera esposa? No. ¿Tuvo el rey un hijo con su segunda esposa? No. ¿Por qué? Porque vos me encerrasteis fuera. ¡Ah! No entorpezcáis el camino de Inglaterra. No sé cómo lo podré soportar. Se puede llevar a un caballo al abrevadero, pero no se puede obligarle a beber. Ay, no lo sé. Supongo que debe hacerse. Dame mi camisón. El camisón de su majestad. La alcoba real está preparada. La alcoba real está preparada. ¿Agua de rosas? Lo tengo que hacer por Inglaterra. ¿No os dieron de comer lo suficiente? No me gritéis solo porque soy vuestra esposa. ¿Mi esposa? Todavía no. Mi madre me dijo, él opinará que el matrimonio no es bueno y luego cortará tu cabeza con un hacha. Eso es una exageración, señora. Entonces, ¿por qué decís que todavía no soy vuestra esposa? Bueno, una ceremonia de bodas no nos convierte en una sola persona. Oh, sí, ya sé que tenemos que... Bueno, que tengo yo que... ¿Cómo? No os habló vuestra madre sobre... ¿Qué? Oh, bueno, todas esas historias de que los niños se encuentran debajo de una coliflor, no es cierto eso, ¿no? No es cierto. No, era la cigüeña. ¿La cigüeña? La cigüeña vuela por el aire y deja caer a los niños por la chimenea, ¿no? No, madame, eso tampoco es cierto, ¿no? Cuando una gallina
pone el huevo no es totalmente obra suya. ¿Queréis decir que a veces era el cuco, eh? Sí, sí, era el cuco. ¿Cantáis? No, en Alemania una mujer respetable no canta nunca. ¿No sabréis tocar ni jugar? ¡Ay, claro que sí! Bien, iré por mi instrumento. No, solo juego a las cartas. ¿A las cartas? Bueno, algo es algo. Encontraréis una baraja en aquel cofre. Paynol, echa un trago. No, gracias. ¿Cuál será la apuesta? ¿Qué os parece esto? No lloréis si perdéis, ¿eh? ¿Bien? ¿Mejor? La suerte del incrédulo. ¿Apostáis? Sí. No lloréis si perdéis. Sabréis que soy considerado el mejor jugador de cartas de Inglaterra. ¿Alguien tiene dinero? ¿No entendéis el inglés del rey? ¡He dicho dinero! ¿Cuánto era? 95 coronas. Tú, corre al tesoro y trae algo de dinero. ¿Vos vais? ¿No vais a traer dinero? ¿No podéis concederme 5 minutos de crédito? Yo juego al contado. Al contado. Está bien. ¿Dónde está ese dinero? ¡Pasa! ¡Dame ese dinero! ¡Has tardado mucho! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Ah, haciendo trampas. No gritéis. ¡No estoy gritando! ¡Sí gritáis! ¡Ah! ¿Qué voy a hacer con vos? ¿Cortarme la cabeza? ¡Seguramente! ¡No os atreváis! ¿Por qué no? Porque en Europa yo organizaría tal escándalo como nunca hayáis oído. No es la primera vez que cortáis una cabeza. Enrique el carnicero de sus esposas, así os llamarán. No me importa lo que digáis, no pienso vivir con vos. Entonces, ¿por qué no os divorciáis de mí como un caballero? ¿Consentiríais en un divorcio? Podría consentir en un divorcio. Sois una mujer razonable. ¿Cuáles son las condiciones? 2 castillos. Concedido. Richmond y Blakely, mis propiedades. Concedido. 4.000 coronas al año. Concedido. Uno de vuestros caballeros como administrador de mis bienes. Tomad a quien queráis. A Paynol. ¿Paynol? ¿Paynol? Concedido. Es una ganga. ¡Sí! Confesad que hicisteis trampas o volveréis a Alemania. ¿Regresar a Alemania? ¡Oh! ¡Hice trampas! Confesad que vos también hicisteis trampas. ¿Qué decís? ¿No habéis ocultado una Catalina Howard para jugar contra la reina, eh? Oh, lo supisteis todo el tiempo. Sí. Solo significará un nuevo escándalo. Por fin he encontrado una mujer a quien poderle serle fiel. Pero después de vuestro divorcio no darán su consentimiento a una boda. Oh, sí, ya lo creo. Y dentro de poco tiempo. Y yo os ayudaré. Soy la mujer más estupenda con la que jamás me he casado. Buenas noches. Hasta mañana. Ay. Buenas noches. Un tiempo magnífico para esta época del año. Concededme la gracia de afectaros, majestad. Por supuesto.
Ah, ¿te acuerdas cuando me dijiste que mi leal corporación de barberos pensaba que debía volver a casarme? ¿Eh? ¿Te acuerdas? Oh, perdonadme, majestad. Nos tomamos una gran libertad, majestad. En absoluto. Un interés muy natural por el bienestar del país. Sois demasiado amable, majestad. ¿Siguen siendo de la misma opinión? Oh, nada de eso, majestad. Se han dado cuenta de su error. ¿Pero es que fue un error? Oh, sí, majestad. Como dije en nuestra última reunión, Dios sabe que el rey ha hecho todo lo posible para tener más hijos, pero hay un tiempo en la vida en que el pozo se seca. ¿Eh? ¿Con qué dijiste eso, eh? Sí, lo dije, majestad. ¡Fuera de aquí! Imbécil, el pozo se seca. Es inútil, no lo tocará. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? De todo. Estáis sentado con la mirada fija. ¿No estarán pretendiendo casarle otra vez? Me gustaría verlos después del asunto alemán. Después de todo, no se puede decir que no lo haya intentado. Lo he intentado demasiado a menudo, diría yo. Por no decir de los platos extra. Un poco de esto y un poco de lo otro. Lo que quiere un hombre son comidas regulares. Sí, pero no la misma chuleta todas las noches. Oh. Un hombre pierde el apetito después de cuatro platos. ¿Qué quieres decir con cuatro platos? Se metió en la sopa con Catalina de Aragón. Bramó por el mal olor del pescado con Ana Bolena. Se guisó el pato de Jane Seymour y le dio a Ana de Clever la paletilla fría. Que Dios se apiade de él. No en balde padece tanto de las piernas. Estáis melancólico esta noche. ¿Qué podemos hacer para animaros, majestad? ¿Qué podríamos hacer para alegrar mi soledad? Majestad, ¿os sentís solo? Ese es el castigo de la grandeza. La grandeza. Lo cambiaría todo por ser el último de mis lacayos que duerme encima del establo con una esposa que le ama. Majestad, hay un asunto muy urgente. Apenas me atrevo a mencionarlo. Hubiera querido esperar un momento más oportuno, pero es tan urgente que... ¿De qué se trata? Majestad, todo vuestro reino os implora con urgencia que volváis a casaros. Oh, no, no, no. Si consintiera, solo serviría para sofocar los deseos de la carne. Nunca, majestad. Vuestro pueblo os conoce demasiado bien. Eso es lo que quiero decir. A vuestra majestad le agradan las bromas, pero la voluntad de vuestro pueblo siempre ha sido vuestra ley. Y, majestad, el pueblo desea esta boda de todo corazón. No estoy muy ansioso, pero si todo mi pueblo lo desea, ¿qué puedo hacer? Al menos tenéis mi promesa de que lo pensaré. Buenas noches, señores. Buenas noches. Os ruego que os sentéis. Majestad. ¿Sabéis, Catalina, que mi patria me pide un gran sacrificio? ¿De qué se trata, majestad? Los lores, los comunes, los obispos, el carnicero, el panadero, el fabricante de candelabros, incluso mi real corporación de barberos, imploran que me vuelva a casar. ¿De veras? ¿Será la princesa francesa? No. ¿La nieta del emperador? No. Una muchacha inglesa. Si es que ella me ama. ¿Me amáis vos?
El quinto matrimonio parecía todo un éxito. Catalina era feliz con su corona. Enrique era feliz con Catalina. El rojo. El negro. No, el rojo. El rojo. El negro. Vamos. Lleváoslos. 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 Sois mejor juez de hombres que de pájaros, Katy. Ha puesto una corona por el más alto de los dos. Debe ser el hombre más fuerte de toda Inglaterra. Oh, menos de uno. El hombre más fuerte de Inglaterra está a vuestro lado. Claro, mi rey. Lo sé. Habéis derribado a todos los luchadores de vuestra época. ¿De mi época? ¡Eh! ¡Deteneos! ¿Sabes que un luchador que no emplea todas sus fuerzas contra su adversario es castigado con 30 latigazos? Lo sé, majestad. No necesito al doctor Batch. Necesito un poco de aire. Tom, que continúen los juegos. ¡Los juegos que continúen! ¡Que continúen los juegos! Vamos. El doctor Batts. El doctor Batts. Vamos. Entradlo. Con cuidado. ¿Otra vez la pierna, majestad? El corazón. Necesito descansar. Es el corazón.
Necesito descansar. Marchaos. No tiene importancia. Se pondrá bien. No os preocupéis, Majestad. No tienes compasión de mí. Vos lleváis la corona. ¿Qué he hecho con mi vida? No puedo continuar así, no puedo. Debéis hacerlo. El amor lo es todo en el mundo, Tom. Ahora no. Catalina, no. Katy. No ha sido nada, querida mía. Habéis vuelto a perder. He derribado a vuestro campeón. Tomás. Puedes irte, anda, vete. Buenas noches, Tomás. Vete. Medianoche y sin novedad. Cada mes que transcurría, la vida se hacía más insoportable para Culpeper. Estos barcos han sido fletados por el rey. ¿A dónde queréis ir? A América. Los portugueses se han apoderado de ella. A América del Norte. ¿América del Norte? Es imposible. No es nada más que un pavoroso desierto lleno de terribles salvajes. Tomás. ¿Cuándo? Esta noche a las 11. ¿El rey? El rey acaba de ordenar que no se le espere. ¿Dónde? En su habitación. Yo os llevaré hasta allí. Oh, creí que no vendrías nunca. Nunca debí venir, Katy. No podemos continuar así. Lo sé, es terrible. Vernos cada día y no poder estar nunca solos. No es eso. Es el estar dividido en dos entre tú y el rey. Pero nos pertenecemos el uno al otro. No, le pertenecemos a él. ¿No te das cuenta de lo que siento? Por el rey, sí. ¿Y por mí qué? ¿Por ti? ¿Has estado alguna vez al borde de un acantilado mirando hacia abajo? Te atrae, te incita a arrojarte. Y sabes que si vuelves a mirar, estás perdido. Me estás pidiendo que vuelva a mirar. ¿Es eso? Entonces, ¿esto significa el adiós? Es la única manera, Catalina. Adiós. 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 Murió Tesley. Sir Thomas Wyatt está en la torre. Ha escrito unos bellos poemas de amor. Mandad decir que la liberen. Sí, majestad.
Ah, y anular las sentencias de muerte. Sí, majestad. ¿Ah? Oh, buenas noches, caballero. Buenas noches, majestad. Ay, qué sueño. ¿Cuántos desatinos, estupideces y crueldades tiene que cometer un hombre antes de encontrar su felicidad en una esposa? Damos gracias a Dios por haber dado a vuestra majestad esta felicidad. El amor es una borrachera cuando se es joven. El amor es la sabiduría a mi edad. La vida ha encontrado su significado, Kramer. Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches, majestad. Llévame contigo. ¿A dónde podríamos ir? Nos alcanzaría en cualquier parte. Catalina, Catalina, viene el rey. Mi querida Catalina, cada día más encantadora. Mira, no pude resistir el venir a verte. ¿Sabes que los alemanes me ofrecieron media Francia si me unía a ellos? Y los franceses me ofrecieron Flandes. Son muy generosos con el territorio de los demás. En mi juventud, en tiempos de Wolsey, hubiera aceptado una de las dos ofertas. Pero ¿para qué sirven los nuevos territorios y las guerras? Guerras, guerras, guerras una y otra vez. ¡Oh, mi Catalina! Te estoy aburriendo con estos asuntos. Y tú estás cansada. Tienes mucho sueño, y yo también. Buenas noches. Que duermas bien. Buenas noches, Catalina. Lady Rochford, ¿sabéis lo que significa ser colocada en el potro? Vuestros huesos se romperán pieza a pieza. ¿No querríais quizá decirnos lo que sabéis sobre la reina y Thomas Culpeper? No, el potro no. ¿Cuándo le habéis conducido hasta la reina por primera vez? Decid. Hace 6 meses. ¿Qué ocurre con toda la gente joven? ¿Por qué no bailas? ¿Habéis dicho que no queríais bailar? Mis piernas me están molestando, pero Thomas no tiene excusa. ¡Thomas! Id a bailar con la reina. ¿Para qué creéis que os tengo aquí? ¿Queréis dignaros bailar? ¿Queréis dignaros? ¿Queréis dignaros? Solo vos podéis decírselo a su majestad. Sí, decídselo. Debéis decírselo. No puedo hacerlo.
El consejo privado de vuestra majestad aguarda vuestras órdenes. Acabaremos esto y volveré. Perdóname, amor mío. Asuntos de Estado. Que continúe el baile. Buenas noches, caballeros. ¿Hay algo importante hoy? No puedo entretenerme mucho. La reina me espera. Bien, señor secretario. Señoría, el arzobispo de Canterbury tiene un asunto de gran importancia que someter a vuestra majestad. ¿Cramer? Majestad. Adelante, Kramer, vamos. La historia nos enseña, incluso las escrituras nos dicen... ¿De qué se trata? Que hay malas mujeres en todas las épocas, incluso aquellas que llevan corona. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Su señoría está tratando de desempeñar la más penosa de las obligaciones de un súbdito leal. La de decir al rey que la reina ha cometido adulterio. ¿Con quién? Con Thomas Culpepper. ¡Mientes! 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 Está comprobado, majestad. Hay testigos. Los testigos son Lady Rochford, las tres doncellas de la reina y John Cornell. Lady Parnell, Bassett y Morton. Los dos pajes de la reina y el criado de Culpepper. Catalina, ¿por qué hay consejo esta noche? Los franceses y los alemanes otra vez. Supongo. ¿Quién va? La guardia. ¿La guardia de quién? La guardia del rey. ¡Dios guarde al rey! ¡Medianoche y sin novedad! ¡Charles! ¡Charles, ¿dónde está? Aquí estoy, mujer. Otra vez sin sitio. Vamos por ahí.
¡Catalina! Catalina. Mea culpa. Mea culpa. Mea culpa, mea culpa. Sí, sí, sí. Majestad. Márchate, estoy cansado y no despacharé más asuntos. Este no es un asunto de Estado, Majestad. Lady Ana solicita audiencia. ¿Ana? ¿Ana? Lady Ana de Cleves. ¿Ana? ¿Ana? ¿Habéis dicho Ana? Bueno, hacerla entrar, ¿sí? Entra. Vaya, vaya. Ana. Bien, bien, Ana. Buenos días, Majestad. Buenos días. Bien. ¿Cómo va la vida? Oh, es bastante triste, ¿pero Ana? ¿Por qué? Bueno, no tengo amigos, no tengo esposa, no tengo ningún amor en mi vida. No tengo nada, no tengo odios, nada. Lo que vos queréis es una buena esposa. ¿Esposa? Esposa. He dicho una buena, no una rencorosa como la primera, ni tampoco una ambiciosa como la segunda, y menos una estúpida como la tercera. Ni una tramposa como la cuarta, ¿no? Y no una muy joven como la quinta. He dicho una buena esposa. ¿Dónde encontrarla? Os la mostraré. ¡Catalina! 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 Cariño, sopla por aquí. Oh, yo también. Pero si tu cara está muy limpia, Isabel. Yo también. Oh. ¿La conozco? Catalina Parr. Catalina, Catalina. No. Catalina, no, no, Catalina, no. Enrique, eres un hombre descuidado. ¿Y quién tiene que soportarlo? Quisiera saberlo. Te vas a Dover estos días de lluvia, te sientas con tu viejo consejo y te enojas y te excitas por nada. Y luego vuelves a mí y alborotas. No sé lo que voy a hacer contigo. Estoy segura de que entre unas cosas y otras, mi vida no merece la pena ser vivida. Si dejo de mirarte un instante, aprovechas para hacer alguna diablura. Ayer me di la vuelta 5 minutos y te comiste medio cordero. ¿Y quién tiene que cuidarte cuando te duele el estómago por la noche? Yo. De veras, no sé lo que voy a hacer contigo. Oh, Enrique, Enrique, ya sabes que no puedes digerirlo. Llévatelo. Y la bebida también. ¿Has oído lo que ha dicho la reina? Llévatelo. Y trae la manta. Y ahora a dormir. Seis esposas y la mejor es la peor de todas.